A las 18 horas comenzó el cierre de casillas y con ello el paso al escrutinio, cómputo y traslado de las boletas electorales a los 212 consejos municipales en el estado de Veracruz, por lo que Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del órgano público local electoral de Veracruz, declaró un receso para reanudar la sesión a las 20 horas. A fin de prevenir cualquier irrupción, los representantes de los partidos exigieron la intervención de uniformados para resguardo de las boletas hasta que lleguen al destino final. De acuerdo a las autoridades electorales de las 212 presidencias municipales, los ayuntamientos de Veracruz, Jalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Papantla, Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Tuxpan son los más importantes por su desarrollo económico. En el caso de la capital del estado, el candidato electo relevará al priista Américo Zúñiga Martínez, actual presidente municipal de Jalapa, quien ganó la elección por la coalición Veracruz para Adelante, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza el 7 de julio de 2013. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, enviada Notimex.